aquí veis distintas, digamos, plantas medicinales, aromáticas. Aquí tenéis como, bueno, desde distintas clases de manzanilla. Aquí tenéis una, aquí otra, ahí tenéis otra, como siempre os he mostrado. Aquí, por ejemplo, tenéis esta hierbabuena, que bebisteis desde que la sembré, con un tallito en la tierra. Y bueno, ya tengo ahí hasta incluso otra maceta de estas otras. Ahí he cogido unos pegotitos y los he trasplantado ahí. Y aunque están recién segados, y ahí veis que también hay otra poquita de manzanilla. Aquí tenéis esta menta, que esta es una menta de la normal, menta piperita, podríamos decir. Aquí tenéis la hierbabuena, que a la final es otra menta. Y aquí tenéis una menta silvestre, menta blanca, que incluso en algún vídeo me habéis visto por ahí demostrarla. Esta es menta, bueno, tiene muchos nombres, como ya sabéis. Uno de ellos es menta blanca, menta de caballo. Y esta menta tiene, digamos, muchas aplicaciones contra, digamos, contra distintas plagas. Por ejemplo, desde cortar, aunque esta la he cortado por ahí en el campo, esta la estoy criando aquí, está un poquito fea, estaba mucho más verde, veis las hojas, muchas hojas un poco secas, porque la estaba dejando para que se espigara. Pero ahora las mismas hojas estas, las grandes, las iré cortando y dejaré los brotes pequeños, ya digo, para que se espigara, para sacarle la semilla. La semilla cría aquí, está bien regada, está, bueno, fuera de cualquier posible veneno que le puedan rociar en el campo unos u otros. Y ya digo, esta menta está seca, como siempre me veis de secarla, en un sitio, digamos, oscuro, ventilado y con una temperatura más o menos agradable, que no haga tampoco frío. Pues esta menta la podéis incluso, pues, poner en rincones, en armarios, en cualquier sitio, para espantar, digamos, incluso los roedores. Sembrar también distintas clases de menta, sobre todo esta para los roedores, ya digo que es la mejor. Podéis sembrar y tener en distintas partes de casa una planta de menta, si la tenéis, que le dé la luz bien regadita. Estas plantas necesitan en sí, ya veis, tierra orgánica de esta que cojo en el campo, ni les echo estiércol ni nada a estas, y su agüita, un chorroncito de agüita diaria, y vale. Y ya digo, estas plantas, tener distintas plantas de estas, ahuyenta a los roedores de las casas. Ya digo, tanto a nivel de tener las distintas plantas frescas por la casa, por donde podáis tenerlas, como ir secando y dejarlas en redecillas de estas, y dejarlas por ahí en los cajones, en los armarios, en los rincones, ya sabéis, para ahuyentar esas plagas a los roedores. Para eso va muy bien. Otra de las aplicaciones que vamos a encontrar en, digamos, en esta menta blanca, y digamos en todas estas mentas, es que es muy buena para, en realidad, todo tipo de bichos. Y esta menta también es llamada menta de pulgas. Entonces, esta menta la podemos usar incluso para las mascotas, o sea, ahuyenta a los bichos de las mascotas, por decirlo de alguna manera, para tu perro, para tu perro. Podemos hacerlo de distintas maneras. Podemos hacer, por ejemplo, como aquí tengo, digamos, macerando en alcohol menta de esta, o sea, ahí daros cuenta como ya tiene un color el alcohol. Aquí tiene un color ya oscuro, ya la tengo, no sé, pero quizá la tenga ya un par de semanas o quizá más, no recuerdo. Pero este alcohol, pues podemos hacer, digamos, una poción, una loción con agua, y este alcohol, pues podemos ponerle entre un 15 y un 20% de alcohol y el resto de agua. Podemos pulverizar a nuestra mascota, y eso, por eso, incluso las repele, o sea, hace que no acudan, y si tiene, pues las, digamos, las expulsa. Le podéis añadir, ya digo, distintas
distintas mentas a este caldo. Ya digo, lo dejáis en alcohol. Pero luego también podemos hacer otra cosa con esto. Podemos hacer como me habéis visto de dejar evaporar el alcohol, por ejemplo, para hacer el aceite de marihuana. Pues podemos hacer exactamente el mismo proceso. Dejar, o sea, de que ya la tengáis, por ejemplo, siempre os recomiendo en las maceraciones un mes, porque un mes es un buen tiempo para que eso, extraiga toda la sustancia de la planta que sea, el alcohol. Mira, ahora lleva sin llover, no sé el tiempo que llevaría sin caer ni una gota. Y me subo a la terraza y se le ha llovido. El año pasado por esta fecha yo creo que pasó una cosa parecida. El caso es ese, que dejamos de evaporarse el alcohol y esa mezcla que nos va a quedar abajo, al igual que nos pasó con la marihuana, esa especie de aceite o plastilina un poco blanda, por decirlo de alguna manera, pues le mezclaremos, digamos, aceite de oliva, por ejemplo. En realidad le podéis mezclar cualquier aceite, si tenéis otro más barato a mano también vale. Pero eso, le mezcláis, digamos, le podéis mezclar, pues lo que os he dicho antes, también un 20% del aceitillo que le quede de esto, de evaporarse el alcohol, y el resto, el 80% de aceite, ya digo, de oliva, de girasol, del que queráis. Lo mezcláis bien y podéis hacer con un cordón de estos, por ejemplo, de algodón, una correíta de algodón, la empapáis bien en ese aceite que ya lleva esa esencia, y esa esencia va a hacer que eso también lo repela. Eso va a ser una cosa que le va a durar más tiempo. Se trata de que se vaya secando un poco, pues volver a mojar ese mismo algodón, o si lo queréis cambiar, o ponerle algún tipo de, si tiene una correa, algún tipo de almohadilla en la correa, eso, untada en ese aceite, eso va a valer para repeler a, digamos, eso, muchachos. Como vemos, pues vemos que en el mundo se trata todo de eso, de supervivencia, y vemos que las plantas y los animales, pues bueno, aunque hay plantas y animales que recíprocamente se ayudan, también hay eso, animales que perjudican a las plantas y plantas que ayudan a otras plantas a defenderse de los animales, por poner un ejemplo. Todo supervivencia, todo enfrentamiento en este mundo en el que, bueno, adueñarse de un hábitat y de una realidad es por lo que lucha cualquier especie. Quizás eso nos muestra eso, un mundo en el que todo es así de fácil, todo se trata de supervivencia entre unos y otros. Quizás los que siempre están arriba jamás muestran su verdadera cara a los que están abajo. Quizás nosotros, en cierta manera, también somos una especie. Podríamos ser también algún tipo de plaga. No me extraña pensar en ello, porque conforme tratamos a esta madre tierra que tenemos, ya digo, todos en general. Luego está bien echarle a uno u otro las culpas, pero creo que cada uno tenemos eso, nuestro granito de culpa en esta tierra que estamos destrozando y en este mundo que estamos destrozando, que podría ser maravilloso, guiado por nuestra inteligencia y nuestra sabiduría, pero sobre todo con nuestro amor, en primer lugar. Y mientras, pues eso, seguirá siendo un mundo de supervivencia, una especie tiene que eliminar a otra, o eso, o vivir a costa de otra. Mientras que esto no empecemos a cambiarlo entre todos, quizás a todos los niveles siga siendo lo mismo. Mientras, eso, muchachos, seguiremos caminando hacia ese sueño. Venga, somos uno, soy otro tú.